universidades nacionales no lo tienen. Todo esto ha sido largamente debatido y pensado, y nosotros nos hemos agarrado una especie de eslogan que ha surgido a partir de la red de las universidades del conurbano, que es pensar al ingreso como un ingreso responsable, donde le pedimos al alumno que dé lo mejor de sí, que ponga en juego sus competencias, que ejercite sus competencias, les damos las herramientas, pero la universidad lo que hace es prestar la institución, prestar a sus docentes, prestar su tiempo para que esto pueda suceder. Es decir, no, el tema no es, el problema no es el alumno, es un problema en todo caso, o es un desafío que todos tenemos como comunidad, y lo que hacemos es juntarnos, y ahora lo van a ver un poco ustedes cuando hablemos un poquito más del libro, juntar a los alumnos que quieren ingresar a la universidad, con los docentes que trabajamos en el ingreso y que estamos comprometidos con nuestra tarea. Diseñamos una comunidad virtual, ya que, como dijo el doctor Echegaray, somos una comunidad en tránsito permanente y en crecimiento permanente, y no tenemos mucho espacio físico donde encontrarnos. Muchas veces desarrollamos todo el curso de ingreso sin saber quién era el compañero de al lado, o sin poder haber encontrado un lugar donde tomar un café y hablar de los problemas de clase. Entonces, este diseño de comunidad virtual viene a tratar de solucionar el problema del espacio físico. La comunidad virtual viene justamente para trabajar la identidad profesional, para trabajar el sentido de pertenencia y tratar de fortalecer o de definir el rol docente que la universidad de hoy, esta universidad que sigue siendo de masas, reclama en relación con la disciplina. Por otro lado, creemos que al trabajar con la comunidad virtual estamos acercando a nuestros docentes y a nosotros también a una práctica que es la de la lectura y la escritura en pantalla, que es de algún modo empezar a entender cómo los alumnos que ingresan a la universidad, que se acercan a ella, leen hoy y escriben hoy, porque no leen y escriben de la misma manera en que nosotros leíamos y escribíamos al ingresar a la universidad. Todo lo que estamos pensando en función de la comunidad virtual, en función de fortalecer la identidad y el rol del docente, está pensado para mejorar la enseñanza de la lectura y la escritura de los alumnos y para facilitarles a ellos el acceso al conocimiento. Estas tres materias, gramática, dialéctica y retórica, comprendían lo que se llamaba el trivium y que formaba parte del bachillerato en artes, es decir, en artes liberales. Esto es, son todos saberes propios de los hombres libres, en contraposición con los saberes que podríamos llamar serviles, es decir, los útiles, los que estaban en función del servicio. Esto es muy interesante si tenemos en cuenta que la Universidad de La Matanza se fundó pensando en carreras que tengan un perfil básicamente técnico y que atiendan a las demandas de la zona, que es lo que antiguamente llamaban precisamente los saberes serviles. Entonces, se ha pensado un ingreso que tiene un perfil en el que se privilegia la autonomía del pensamiento, del discurso, de la escritura, pero atendiendo a otra finalidad. Y además hay otra diferencia con el trivium, y es que se esperaba que estas asignaturas tuviesen como resultado de los estudios superiores estos saberes que sirven a los hombres libres. En cambio, aquí el curso está en el ingreso, o sea, se piensa que es una condición para los estudios superiores y no el resultado de los estudios superiores.
Estos saberes que se requerían para los hombres libres sufrieron una mutación muy importante en el siglo XVIII con los procesos revolucionarios de los distintos países europeos y también americanos. Están las revoluciones burguesas y las revoluciones independentistas en América, que tienen un proceso bastante similar en algunos aspectos, por lo menos en aquellos aspectos a los que me voy a referir. El problema que tienen que resolver es que el pueblo se constituye como soberano y para ello tiene que poder leer y escribir, porque de lo contrario no puede leer las leyes ni comprenderlas, y es el pueblo el que dicta las leyes, no solamente el que tiene que obedecerlas, sino también el que tiene que hacer las leyes. Entonces, la revolución se encontró con este problema, que necesitaba brindar conocimientos a todos los ciudadanos, no ya a los hombres libres, a los nobles, sino a todos los ciudadanos, para que pudieran responder a esta demanda que resultaba de la transformación de los fundamentos de la sociedad. En este sentido, me parece que la investigación que da lugar al libro podríamos llamarla iluminista, porque trata de comprender cómo funcionan los pensamientos, cómo funciona la lectura, cómo funciona la escritura, en función de una transformación de la realidad. Se me pidió que hiciera una presentación del libro desde la docente de ingresos universitarios del segundo cordón del conurbano bonaerense. Si hay que poner etiquetas, esa es la que llevo yo en este momento. Y a partir de mi experiencia, tratar de hacer una lectura del libro, que debo aclarar, me pareció, para los que trabajamos en el ingreso desde hace tantos años, en mi caso hace 11, y siempre en el conurbano, con una realidad muy particular, la lectura del libro fue como una auto. La escuela secundaria, ¿y por qué entonces son necesarios estos cursos de ingreso? Que si cada nivel funcionara como debiera, quizás no serían necesarios, no existieron toda la vida los cursos de ingreso, sino que empezaron a existir desde el momento en que empezó a abrirse una brecha entre las expectativas, el perfil del egresado de la escuela secundaria y aquel que se espera como ingresante, esa zona de tránsito, como decía el profesor, que seguimos transitando y que muchos no logran saltar. Del turno mañana y representaron un total de 376 alumnos. En el grupo 1 teníamos 180 alumnos y en el grupo 2 196. La primera parte, lo que nos interesaba saber era sobre las representaciones de los docentes acerca de su propio rol como profesionales, de cómo observaban esta práctica que es distinta. Pero Cárdenas, Mórtola, Remeni, Aguirre Glora, Frías y Murga, autores que verdaderamente nos aportaron mucho. Bueno, luego de esta etapa en que estuvimos recogiendo la bibliografía,